¿Qué valoración hace la Junta de las listas de espera? Sabe usted que las listas de espera son consustanciales a los sistemas universales de salud de todos los países desarrollados y de todas las comunidades autónomas. Si me pregunta por la situación, más que por valorar el concepto de lista de espera, por la situación en Castilla y León, le diré que en los últimos tiempos han evolucionado positivamente las listas de espera quirúrgica. Una parte de las demoras en consulta externa y pruebas diagnósticas también, que constituye una preocupación principal para la Consejería de Sanidad y que fundamentalmente estamos trabajando en discriminar en función de la gravedad de los procesos y no tanto en las dimensiones o no solo en las dimensiones de las listas de espera, intentando priorizar, como digo, la atención a los casos más graves con mucha mayor rapidez, más allá de operaciones pues que nos puedan permitir presentar una lista más reducida, pero con casos más graves o más complicados en espera. Por lo tanto, esa es en el último año y medio se han reducido mucho las listas quirúrgicas, esa es una valoración positiva, y seguimos trabajando en ello, de manera que antes de acabar este año presentaremos un plan de reducción para el próximo año, centrada fundamentalmente en la mejora en la utilización de los recursos públicos de nuestra sanidad. Y respecto a lo de la espalda, ya sabe usted la experiencia que tiene en los últimos años. Yo no voy a entrar en eso. Pero sabemos a quién se da la espalda los ciudadanos cuando les corresponde tomar opinión. En segundo lugar, le voy a decir una cosa. Creo que voy a tener que hablar más alto cuando me dirijo a su señoría, a tener un tono un poco más elevado, porque es que creo que no me oye bien. Sí que le he hablado de lista de demora en consultas externas, sí que le he hablado, y desde luego lo que no lo voy a decir es que la situación es inaceptable. Claro que es consustancial a los sistemas públicos, es que ocurre en todas las comunidades y en todos los países. Segundo, nuestra demora media, tanto en demora quirúrgica como en consultas externas, es sensiblemente inferior a la que se produce en la sanidad pública española. Sensiblemente inferior. Concretamente, en consultas, que es su mayor preocupación, en quirúrgica es un 19% menos y un 22% en consultas externas. Y le puedo dar un dato, porque lo he visto ayer preparando esta pregunta. Ayer, no lo voy a hablar de Andalucía, pero ayer la Comunidad de Asturias daba unos datos sobre sus listas de espera. Y se lo doy porque es de las pocas que informa periódicamente. ¿Y sabe usted cuál es la comparación? Que la lista quirúrgica es un 19% superior, inferior en Castilla y León, la lista de espera quirúrgica, y la de consultas un 34%. Y usted dice, no es ninguna alegría ni ningún consuelo, pero usted, de identificar un problema, que es un problema de los sistemas de salud, no puede hacer ese discurso catastrofista. ¿O es que la sanidad andaluza está gobernada por inútiles? ¿Está gobernada por inútiles o están intentando reducir la lista de espera? No voy a elevar el tono, por mucho que usted hable y no me quiera dejar hablar. En resumen, señorías, y le digo que no me escucha porque también le he señalado que el plan se va a sustentar fundamentalmente en la mejora en la utilización de los recursos públicos. Pero le pido que no sea catastrofista. Hace 32 años, Suecia lanzó un satélite de observación de auroras boreales. Señor Sáez, tiene que terminar. Señor Sáez, por favor, termine. Diciéndole que lo suyo es de aurora boreal, auténticamente, como siempre.